listos en el bosque aquí estamos con Timmy, con el Timmy feo feo, muy feo. Aquí vemos su diario de Timmy, no de Timmy, es mío. Ahora esto es para mí, es para mí, para el bolsillo. Oh, qué bueno, comí arroz, chuleta y un pescado. Y Timmy tiene dos dibujos. Ay, no, Mari. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa? ¡Hola, hola, hola! Es que lo tengo, tranquilo. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estaba comiendo arroz y tú, ¿qué haces con Timmy? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, ¿a dónde vas? No. ¿Qué pasó? Hola, pelada, ¿cómo le va la vida, pelada? Despierte, pelada, despierte, pelada, despierte, 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 pelada. Sé que se puede sacarle la piel. Ah, ahí está de nuevo. No, casi no. Y ahora una bebida. Una bebedita, una. Por acá trae una nota. Vino. Hay más vino. Y aquí una otra cosa. No, Y ahora lootear la maleta. ¡Uy! ¡Toma, pájaro! Esta es la maleta de un pollo. ¡Ven para acá! y más metas. Yo pago la discomodera. No, tú coges yo a ti, mi alquilo. Toma, meta mío, coge. Y mío, yo. ¿Qué maté algo? Creo que maté una araña. Yo, no, caleta, maldita mío. Ahora yo creo que son tres maletas tuyas. Una nieo. Bueno, el que está narrando es el drago, ¿ok? El drago. No sé si lo escucharán. Es el drago cartoon. Narra otra maleta del pato, bueno. Del pío pío. Aquí caleta Acá hay otra. maleta pato. ¿Del barco? Pato. Ah, pato. Bueno. Como toda persona. Como toda persona, a robar maletas. Fuera, pelao. ¿Qué venís, pelao? ¿Qué te creéis, pelao? Mira, yo tengo el Rimi. Yo puedo. ¿Atropellé algo? Esto. No sé. Uy, una cacha. Ah, sí, son las cabañas de los caníbales. ¿Cuánto país? Oh. Yo, pavo. No, primo, no voy. No, ay, no, yo todo pata. Puta, ni más maleta. Una ventana. Hay millones Una de ventana, maletas. yo loco, ¿sí? Yo loco, una ventana. Un reloj. Una placa vacía, alguna. Lo que tengo cosita, alcohol. Bueno, moneda no tengo. A esto. Le faltaría placa vacía. Carne shopping. Carne Carne shopping. shopping. Carne de zombie, traducido.
Si lo escuchas, claro, pero el Drago Cartoon está narrando. No sé si lo escuchan. No lo escuchan. No tengo ni idea. ¡Cállate tú! ¡Pelao! ¡Tú pelao! ¡Tú pelao! ¡Tú pelao! No, vos pelao. ¡Tú pelao! No, tú triple pelao. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Un video? Estoy grabando en Los Salvadores XD o no sé, en mi canal. Fácil, sencillo. Ah, sí. Tú pones esto. Ah. Oh, no grabo, sí. Yo no tengo. Yo grabando en Play, pues. Ah, ¿le pone agua, mamá? Sí, pues solo apreté el botón de grabar. Ah, pues tú. No. El de aquí y apretas el culo. Gasofa. Gasolina. Ya, algunos crafteos. Cosa y moí. A mí me gusta una eo chiquita y maya y maya y matata. Gusto un coma. Yo puedo una eo y moí. Esto mucho cachilla porque y pegao. Pegao. Ya. Tata mía. Ya. Cosa y pegao, tía. Ya. 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 Cállate, pelado. Ya. Suelta dinero. Suelta dinero. Voy a utilizar como saco. Un dólar. Una luca. Va chileno, güey. Mucho. Está loco, loco de la cabeza. Como siempre, lootear es lo primero. Esto es juego de supervivencia. Cualquier cosa te sirve. Bueno, hubo persona. ¿Qué le habrá pasado, boludo? Una lata de cielo. Nota que en esta aldea hay millones de latas de bebida. Ya sigamos luchando. Puta que hay re, no, no, re caleta, re millones, millón de loot. ¿Cómo hay tanto loot aquí? Hay un montón de loot. Hay mucho loot. ¿A cómo le va la vida, caníbal? A mí bien. ¿Y a usted? ¿Mal? ¿Más o menos? ¿Muy mal? ¡Hable! ¿Qué quiere pelear? ¡Hable bien, hable humanizado! ¡No, caníbal, ni miedo! ¡El no miedo, no! ¿No entendí mi idioma? Por eso morí.
Porque está todo feo. Oh, aquí hay bengala. Ahí no habla humano. Es un extraterrestre. Tiene forma humana, pero no habla. Humanito. Maldito feo. Que todo feo. Puedo hacer bombas. Puedo hacer bombitas. Bombitas. Hago así, así, así. Así. Ah, no tengo moneda. Si tuviese esa moneda, güey. Yo pa' volar. Toma, pelotazo. Ven pa' acá. No puedo matar con esto. Yo pa' volar. Ah, le va a ser un poco difícil cazar un dragón de Komodo, ¿sería eso? A ver, colo y hielo. Y esto que otra aldea al lado. Al lado de una aldea hay otra aldea. Así el avión cayó al lado de toda la aldea. En el peor lugar. Ven aquí van a ver, va a haber ropa, lo sé, eso era venenosa. Aquí va a haber ropa. ¿Qué dije? No me gusta. Aquí igual debería haber ropa. Me gusta. Son venenosas. Un dibujo de Timmy, pintura roja. Skitty, tengo que usar la pintura roja de te trata como un dios. Bueno. Un rojo como la pintura roja. Arrodíllate. Mira. Para atrás, arrodíllate. ¿Sabes por qué? Por la pintura roja. ¿Se va? ¿Tiene coche? Bueno, Dios. ¿Cómo le va la vida? ¿Le va bien? Se arrodillan porque su Dios tiene, tiene pintura roja. Yo me puse pintura roja. Ahí se arrodilló. Y canta una canción más encima. Pues bueno, pelado. Yo me voy. Yo doy esto en cachoto. Qué suerte tuve de comprar pintura roja. Voy a tirarme el lado porque tengo la pintura roja y no quiero perderla. Me tomo acerca agua, ma. Agua. Acerca a uno. Ma, este. Los mutantes igual me hacen cosas. Igual se arrodillan. Ah, sí, bien. El rey de los mutantes, de los caníbales, es.
Una persona roja. Cualquier persona que lleve pintura roja lo trato como un rey. Se sale cuando entra y toca y agua. No sé, y yo creo que cuando llueve también. Mientras no llueve ni toque agua, todo bien. No, por ahí no. No sé, si yo creo que no puedo caer por el agüita. Prefiero ir por el bosque. Bosque, una china se perdió. ¿Puedo andar sin nada en la mano? Ah, sí, puedo andar sin nada en la mano. Hijo tuyo. Yo soy dog, no se van. Y por ahora no he visto ninguno. Ningún otro caníbal, nada más que ese. Que ese rodillo. Todos los caníbales, menos los caníbales feléquicos, o sea, los caníbales salvajes. Son los únicos que no tienen rey. A ver. Quiero encontrar la plata. Ahí está el lugar donde la pintura. Por aquí está el caníbal. ¿Te gusta matar? No. Bueno, si me ataca, obvio. ¿Por qué? Sí, uno no me debería atacar. Porque tengo la pintura roja. Concha, casi piso el agua. No sé. Ya me va a ir un ataque si le pego. Esto es gratis. Bueno, es un lago o algo, es un río. Ah, no me diga, hay agua, obvio que agua. No va a ser sangre. ¿Turifélico? Yo me topo y comía. Una paleta y una poquito. Sí, creo que es Félico porque no se rodilla. Se fue. Está pelado. Me mata. Ahí está. Mientras no se acerque. Otro caníbal ahí. Mientras no sean félicos, todo bien, porque son los únicos caníbales que... No cacho. Sí. Oye, tú, caníbales. Tú, canábala. Hola, canábala. Y es félico, ¿Por qué? Porque está manchado de barro. ¿Dónde se fue el caníbal arriba del árbol? ¿Y tú? A ver. Ay, ¡esa es la rodilla! ¿Y tú? Que de ni miedo, Oh!
A ver, bueno, voy a tener que hacer un campamento. Y no encuentro la playa donde quiero hacer mi casa. Bueno, aparte no me pueden atacar porque estoy pintado de rojo. Hola, ya vuelo. Me vuelo ganso. Si vuelo gansos para allá hay algo, el lago de gansos. No, no puedo llevar más cuerda. ¿Qué cosa puedo craftear con la cuerda que sea simple? Ay, acepto. Esto. No, era algo con cuerda. Bueno, no pasa nada. Solo sé por tres. No es que me sirva de mucho, pero bueno. Nada, ¿cuántos millones de combustible puedo? Ah, ya no puedo más. Esto tiene esto una computadora. Sí. Bueno, aquí puedo hacer un campo. Ay, aquí está como negro. Hago así, hago así, hago así, así. Granadita. Ya te puedo hacer más. Fuera. Esto fuera. Y esto, esto y esto. No pasa nada porque ni me queda reloj. Pues tengo tres bombas. ¿Esto para qué sirve? Recarga la motosierra. Sé que hay una motosierra. ¿Dónde está? Si recarga la moto. Ah, esto te da un montón de palos. Millones de palos que da esta cosa. ¿Y esto? Este tonto nunca lo he visto. Cuando he jugado, este es de la pierna, así eso, mira. Acá hay una. Mucha calavera. Estas cosas te da la pierna de. Así se puede. ¿Qué pudo haber sido? Bueno, que yo va de las buenas que no son venenosas. Bueno, aquí ni siquiera yo ya. Sí, bueno, no sé dónde dormir. Más palo. Ah, no puedo llevar más. Pues puedo craftear. ¿Esto se puede craftear algo? No. Esto no es lo único que se puede craftear con esto que dice. Pistola de chispa con luz. Tirachinas arco fabricado con luz. Todo con luz. Toma el explosivo. ¿Qué cosa le puedo poner al arco? Ah, solamente uno. Luz. ¿Qué cosa? Pues, herramienta de reparación. Bueno, tengo eso. Ah, pero puedo hacer que esto con. Ah, no tengo sabia, puta. Tendría que dormir. ¿Qué cosa voy a hacer este? Qué simple. Pero sí, tengo la suficiente de hojas. Ah, la hoja la tengo suficiente. Pero palo no. ¿Cuánta hoja me queda así? Los palos vi aquí como 80 palos que dice aquí. Bueno, que no veo, pero bueno. Bueno, sí. Yo voy a 2000. Y se desarmó. ¡Epa! Una pluma.
De nuevo de día. A seguir la aventura. La aventura. Uno de hoja en todas esas cosas. ¿Cómo es posible? A ver, ¿dónde estará la playa? La playita. ¿Dónde está el barquito? Barquito, todo. El barquito. ¿Qué hay ahí? Pues cuerda y chocolatinas y alcohol igual ahí. Monedas. Ahí está el cráter. Si el cráter está allá, puede que te fallara. Aquí necesito mechero. Bueno, ¿cómo cruzo este río sin tocar agua? Por esta piedra. Entonces no se saque la pintura. Ta, 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 ta. Ta, ta. Ok. Encima es sangre y pintura lo que tengo. Skitty, skitty. Bueno, aquí no tengo ni remota idea de dónde estoy. Estoy buscando el lugar perfecto para mi casita. Ven para acá, conejo. Ven para acá. Vas en mi cena. No te vayas por el agua. Bueno, el cocodrilo. ¿Dónde te fuiste, conejo? Bueno, aquí hay un puente natural. Bueno, hasta ahí no será un puente natural, porque aquí hay que hacer para cumplir. ¿Qué es eso? Así que chao pelado. No quiero mojarme. A ver, ¿para dónde puedo ir? No tengo ni idea dónde está la playa del barco. Y el árbol grande. O el árbol de... Así es fácil matar uno con... Se encerró más fácil, se encerró, literalmente se encerró. ¿Qué puedo hacer con esto? Una bolsa. Necesito matar a otro conejo para hacer una bolsa. ¡Hola! ¿Cómo le va la vida a usted? ¿Cómo le va? Toma. Ahí, pa' casa. 10.000 formas de matar a los animales. No fake. Yo creo que tendría que decidirme rápido dónde ir. Ay, 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 conejo. Conejito. ¿Cómo le va la vida, conejo? ¿Dónde te fuiste, conejo? No, de dos conejos. ¿Ese? No, es una piedra. Un conejo y una piedra son muy iguales. Bueno, no tengo ni idea de dónde se fue. Allí hay un conejo. Que corre recaleta. Quédate quietecito. ¡Conejo! Le asusté tan bien. Ma. De verdad tuve tanta suerte para darle. Eso sí que es suerte. ¿Cómo tiene la cabeza aquí? Esta que tiene la cabeza. Aquí tiene de premio, de trofeo por la cabeza.
fallé bien, fallado. A ver si le puedo dar una piedrecita al conejo. Sí, ¿el juguete del niño? Me hay peto. Haga el mío. Ah, no tengo piedra, por eso dije, no dispare cada uno. Mira, aquí tengo mi lanza. Por ahí vi caníbales. ¿Tres caníbales? Tengo la pinta. Hola, caníbalitos. Caníbalitos. Caníbales. Puta que me ven. ¿A dónde se fueron los caníbales? Vengo de son de paz. ¿Y dónde se fueron? Ahí están. Puta que son rápidos. Oh, buenos días. Yo pego, pica, pica. Igual tengo un palo. Un palo. ¿Cómo le va la pizza, palito? ¿Está bien? ¿O está mal? ¿Más o menos? Ahí hay dos cañones. Oye tú, tú. Buenos días. No, estos son félicos, Ese era Félica. Porque me atacó. Porque es de la tribu Félica. Y Félica no tiene rey. La tribu. Lo que no sirve con esta pintura para los félicos. Solo sirve para los caníbales gigantes, los mutantes y los caníbales normales. No para los caníbales félicos. Como esa señorita que era Félica. ¡Fe! ¡Mata! 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 ¿Cuánto vamos? Y a... A... Carga. No. No me digas. Uy, no tengo capacidad para hacer sorteo. A ver. No tengo el mapa, no. Ven aquí un dibujo de Timmy. Estoy yo con el hacha. Y es Timmy el enano. En el bosque. Imagina se perdió. En el bosque, una china se perdió. Ya, ¿dónde está el mar? Bueno, el mar sé dónde está, cualquier lado que vaya ahí, pero ¿dónde está la playa? Ahí hay playa, pero playa de arena, no playa de pasto. Como camina muy bien. Le dio un estirón. Maldito sea, donde hay un... La playa, bueno, aquí en el mismo lugar donde estaba antes. ¿Cierto? En el mismo lugar, hasta el mismo tronco. Tirado. A ver si encuentro algún animal que pueda cazar con mi lanza. Dice, prefiero la lanza de hueso, pero no tengo tres huesos para hacerla. ¿Qué pique? Hasta la madera. Ah. Le puse dientes y donde están los dientes allí. Ah, no, como no tenía sabía. Le pude poner estos dos dientes. Si me muero de caída, los caníbales me llevarán, supongo. Y cojo hojas. Creo que estaba para allá el mar, o sea, la playa. Y por aquí estaba una pieza de la pistola. En este bosque había un hoyo que ahí está la pieza de la pistola. No, conejo, tranquilo, conejo.
No es fácil asustarle a un conejo. Nada fácil. Ahora no tengo ni idea de dónde se fue el conejo. ¿Es un caníbal o un conejo? Caníbal. ¿Dónde está? No sé. Ahí lo vi. ¿El Félico? Es Félico. Es Félico que está manchado. No, Félico. Chao, Félico. Chao, Félico. Lo que está manchado de sangre. No, chao, Félico. Ven para acá, conejo. Oh, otra. Una casa solitaria. ¿Qué? ¿Cómo se movió esa caja? ¿Qué la movió? ¿Qué lo movió? El viento. Ah, no son venenosos. Acá debe haber bengala. No hay nada. ¿Cómo no hay nada? Imposible. Bueno, aquí hay ropa. A ver qué ropa hay. Bueno, bueno. No lo encontró. A ver, tú. No, ni sé por qué los felicos, los felicos, los felicas, no sé si así como se llama la tribu, no tienen rey, no tienen el mismo rey, y hasta a veces pelean entre tribus. Un gilate. Aquí está la pieza de pistola. Ahí está la pieza de pistola. Y yo ahora mismo la puedo sacar porque tengo dinamita. Pero bueno, la voy a sacar. ¿Por qué no? La parte da bala. Te da una pieza de pistola y bala. Desde incluso tal un árbol. ¡Wow! Ahí está el cañón de la pistola, mira, el cañón de la pistola. Y se quita la pieza, por allá debe estar la playa, porque tiene lógica, porque yo cuando hice craftito la pistola, esta pieza, mi casa estaba en la playa donde el árbol, y tuve que ir a este bosque, así que por acá debe estar la playa. Lo sé. Voy a ir por el bosque, no por la orilla, que me voy a caer y me muero. Está cansado el personaje. Bueno, camina. Sin gastar energía. Ah, no tengo el escuchador de canción. Para que se suba más rápido la energía. Yo creo que ya me debí haber encontrado la playa. Uy, yo estoy re cerca. Puta que. Una chinita se murió. ¿Esto se puede bloquear? Ah, esto no bloquea nada. ¿Y esto se puede bloquear? ¿Con esto? Sí. Con esto se puede bloquear, supongo. No se bloquea. Acá hay un árbol grande. Ahí veí que dije. Por aquí estaba la playa. Me sé alguna parte del mapa de memoria. ¿Y cuánto de lejos está la cuestión de pintura? Ahí está. No sé si es re lejos. Cada día reaparece el loot de cada lugar. Este lugar yo creo que podría ser una casita y ahí me meto y listo. Casita. Esta flor. No, para tener X carnacena. Esto es mi casa. Ahí está eso, pero ¿cómo voy? Si sí, me mojaría.
Por aquí está la tumba. Ahí está la tumba. Con millones de maletas. Hasta hay más maletas por allá. Bueno, primero miramos la foto. Ahí está. La fotito. Oh, ahí está el barco. Qué impresionante. Yo quiero hacer la casa en ese lugar de la noche. Hay dos computadores. No sirve para el computador de supervivencia. ¿Puedo llamar ayuda? No, quiero estar más, quiero saber ahí. ¡Toma, tiburón! ¡Toma, tiburón! Para afuera. Uy, casi toco agua y me salió. Yo creo que entonces tendría que ser un barco para ir al barco. Por aquí había más maletas, según me acuerdo estaba ahí la maleta. Aquí está, ahí. Y en el árbol hay otra pieza de pistola. Bueno, igual podría pasar la noche en el barco. Le di ahí. Bueno, están todas abiertas. No me puedo llevar más remedios, medicinas o remedios. Quiero ir al barco, pero tendría que talar un barquito, un barco para ir al barco. Qué buena idea. Barco. Creo que me pasé. Ah, no. Esto es comida, ¿por qué sale un pez? El barco está en el último. No, me lo pasé. No, ahí más adelante. Aquí está. Hasta el muelle. Ah, pero puedo hacer. No, el muelle de... No estoy mojando, son los pies. 7 troncos. 7 no es nada. Es que no quiere quitarme la pintura y volver a ir ahí. ¿Para qué? Porque con la pintura nadie me ataca, ni los mutantes. La rodilla, la que uso. Aparte nunca supe que había pintura en una casa, y que sea que son tan laboratorios. No, aquí. Bueno, ¿por qué es eso? Y no, porque, bueno, nunca he ido al laboratorio. No, no me digan que son félicos. Son félicos, ¿cierto? No, no son félicos, porque uno es el rodillo. Uno. ¿Y tú? ¿Tú baja? Como el... No, le va a caer encima el árbol, le va a caer encima. Casi le cae encima. Buenos días. Ay. ¿Qué? ¿Tú querés pelear? ¿Por qué tu compañero se arrodilló? ¿Y ahora quieres pelear? ¡No! ¡Dios mío, maldita sea! ¡Quitaron la pintura! ¡Déjalo, güey! ¡Muerto! ¿Estoy muerto? Eso vale. Tú moriste. Me dice que tengo mucha sangre. Y eso que no tengo nada, bueno. Tú ven, ven para acá, pues. ¿Qué, ¿Para dónde? ¿Vaya a pelear? ¿Te está ahí comiendo a tu compañero? Yeah.
estoy muerto, ¿cierto? ¿Y cómo tiene nivel bajo de batería si lo estoy cargando? Bueno, bueno, voy a hacer una fogata. Para quemarlo y que me den el fuego. ¿Por qué no? La uno. Ahí. A cocinar. Aquí nadie sabe lo que pasa. Ahí la cabeza, qué asco de ahí, la cola, ni siquiera tiene un hueso, que sufre la columna, todo animal tiene columna, supongo. Ahí, ¿dónde están los otros troncos? En algún lado están. ¿Por dónde? Bueno, yo te lo doy entonces. Como no sé. De ya. Vamos para talar. Descansó, apúrate. Ay, ay. Solo me faltan 5 troncos. No es nada. O sea, hay que conseguir pintura roja. O sea, mira, ahí está la pintura roja. Encontré una aldea que tenía pintura roja y lo marqué porque la pintura roja así no te atacan todos los caníbales y hasta los mutantes no te atacan, pero menos los caníbales félicos. Siempre la tribu félica, pero yo no, pero se lluvió y se me quitó la pintura. La paloma mami. Ah, aquí 3 con uno de estos y este. Falta otro hueso. No, otro. Bueno, y ese otro lanza. Así tenemos lanza. 2 lanzas mejor que una. Y sabía, ahí tengo. Oh, aquí tengo una bala. Y la pieza de otra. Bueno. Ya falta 3 troncos. Tres tristes troncos. Regaban trigo en un trigalito. Oh, tan ningún otro tronco, de verdad, un árbol medio. 4 troncos. Bueno. Oh, este episodio se va a hacer re largo. No largo, re largo. Haz fuego para secarse. Está lloviendo. Sí, creo que está lloviendo. Falta un troll. O sí, está lloviendo, que si no, no estuviese muy desvío. Mi personaje. ¿No te calentas aquí? Mientras en los juegos y no se calienta. No que haga mucho daño el frío, pero no veo que me quite de vida. A talar otro árbol. Pero no veo que me quite de vida, así que por ahora no voy a preocuparme. ¿Qué? Quita vida, quita vida.
Ahora como que se largó a llover. Okay, 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 okay. Yo. No, tampoco quito esta vida. Déjame tronco. Tienes hambre, consigue algo para comer. Sí, lo sé, no me digáis. No como una chocolatina. Le pongo la antorcha. Aquí. Uy. ¿Alguien puedo conseguir uno de esto? Yo creo que sería buena idea para no morirme de frío. Según la lógica, técnicamente estoy cerca del fuego. Propio fuego. No está permitido eso. Bueno, sí, no tengo frío. Esto para llegar a este barco. De hecho ya pude ver nadado o así, no sé, ni siquiera. Puta cosa. Puta. Bueno, aquí el lugar más seguro de vivir, porque aquí no sé si nadan los animales. No creo que no nadan. Yo creo. Bueno, aquí hay un yate. Aquí está el niño que se perdió. Él realmente sacaba el... Bueno, aquí hay una imagen de un mouse. Yo creo que la cosa es como creo que sacar las fotos. Yo creo que fue. No, miren, aquí fue la foto. Yo creo que fue porque aquí estaban, cierto, aquí estaban. Y lo vieron pasar y le sacaron una. Voy a dormir aquí. ¿A dónde? Star 5 Star Hotel, un logro. ¿Es de día, cierto? No creo que haga frío. Un buen día por la mañana. ¿Habrá reaparecido luz? No, no reaparece. Bueno. Un chisto de paja. Bueno, aquí en mi otro mundo tengo casi todo lleno. Casi contra el todo. Creo que voy a dejar aquí el episodio. Así que, salvadores, pues denle like si quieren que siga con esta serie de The Forest. Pues bueno.